Esta charla la vamos a estructurar, bueno, hay 10 puntos, pero básicamente tiene como 3 bloques. Los 4 primeros puntos se refieren a, en torno al concepto de paisaje, lo que es el paisaje. Y el punto 5 y 6, el punto 5 y el 4, perdón, eso, los 3 primeros puntos van sobre qué es el paisaje. El punto 4, los puntos 4 y 5 sobre cómo se generó, cómo nació el concepto de paisaje. Y final, después los puntos 6 y 7 hablan del paisaje como memoria, como archivo, como testimonio. Y los últimos 3 puntos pues ya hablan del paisaje pues en relación con el medio ambiente. Bueno, unas pequeñas consideraciones sobre todo entre paisaje y medio ambiente. Patrimonio, identidad y paisaje. La cultura de cada grupo humano se expresa y materializa en un conjunto de bienes activos para su supervivencia y evolución que constituye su patrimonio. Ondarea, en lengua vasca. La palabra patrimonio a mí personalmente no me gusta mucho porque hace alusión a padre, a propiedad, lo mismo en francés se dice en inglés heritage, herencia, etc. Esas palabras a mí no me gustan demasiado porque implican eso, propiedad, padre, que tiene connotaciones machistas, ¿no? En euskera la palabra ondarea hace alusión más al concepto de bienes, una palabra más neutra, que a mí me gusta más. Los bienes patrimoniales conforman, por tanto, un sistema de elementos materiales e inmateriales en evolución, que son el activo de una sociedad y que incluye, por tanto, no solamente los elementos del pasado, normalmente por patrimonio entendemos pues, monumentos, cosas antiguas, pero no solamente eso, el patrimonio es el activo de una sociedad, también incluye pues, todos los elementos, todo aquello con lo que cuenta una sociedad para seguir viviendo, evolucionar y existir, ¿no? Por tanto, también dentro del patrimonio estarían pues, todos aquellos proyectos, aquellas cosas que proyectamos de cara al futuro. Pues bien, las sociedades perciben y transforman el entorno, es decir, crean paisaje. Y de acuerdo a lo que hemos dicho, el paisaje lo podemos considerar también como una materialización, no solamente un epifenómeno, sino una materialización del patrimonio, de la sociedad que ha generado, que genera ese paisaje. Por tanto, el paisaje es memoria y es identidad. Nosotros nos sentimos identificados con un paisaje y a su vez se da también un fenómeno de retroalimentación. Es decir, el paisaje realimenta la identidad de los colectivos humanos. Bueno, ya para terminar, pues simplemente una reflexión final. Es que el paisaje, en tanto que es un sistema total de elementos patrimoniales, ahí se junta todo, pues es como concepto, desde luego es un concepto interesante porque ahí es un lugar, un punto de encuentro intergremial que hace hablar a la gente que se dedica a distintas cosas, a los ecólogos, a los artistas, a los arquitectos, a los ingenieros, etc. También otra reflexión, y es que el paisaje, yo creo que la idea del paisaje es interesante en la defensa ambiental porque el enfoque ecológico resulta frecuentemente muy frío, muy reduccionista. El lenguaje sobre el pico dorsiblanco, sobre las tasas o la producción de CO2, etc. Pues es que el CO2 no se ve, el pico dorsiblanco está en el monte y no lo vemos. Sin embargo, el paisaje es algo que se siente, ¿no? El discurso sobre el medio ambiente ha de llegar al corazón de la gente y a veces es bastante frío. Hace falta una necesidad de una ecología de la memoria, del sentimiento, ¿no? Y ahí entra el paisaje. Al contrario que el ecosistema, el paisaje se siente, se recuerda. Así es que la reivindicación moderna del paisaje, en tanto que unidad patrimonial que integra memoria y sentimientos, pues puede ser pues una de las claves para, no sé si, a tratar de arreglar este mundo de la gran aceleración que hemos visto antes, si es que tiene remedio. Y nada, y con esto pues termino, que creo que me ha dado más la pena. Muchas gracias. Thank you.
Así que la verdad, fácil es todo. Yeah.
vosotros no me pondría en primera fila, ¿eh? ¡Somos Tarifa! Thank you.
sin hacer mucho caso a la policía. Antes ellos eran un grupo y ahora solo son un tributo. Antes ellos eran un grupo y ahora solo son un tributo. El karaoke, el karaoke, el karaoke del ataque de los clanes. Hemos roto cuerda, no pasa nada, otra para bingo.